Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección series de terror. Ya sabéis, es ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de este tipo, survival horror. Estamos con Resident Evil, Code Verónica, jugando ahora mismo con Chris Redfield en la isla que estuvo. La isla que estuvo Claire anteriormente, era la isla Rockford, si no recuerdo mal. Bueno, vemos que el cadáver de Rodrigo sigue aquí. No sé si me dice algo, ya no respira. Vale. Bueno, pues por aquí ya lo hemos visto todo. Así que parece un interruptor para llamar al ascensor. Pues sí, llámalo. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Vale, ya sé dónde estoy. Estoy en la habitación, la que hemos llamado anteriormente, la habitación del padre de Steve. ¿Os acordáis? Vale. Ese ya no se mueve de ahí, ¿no? Pero hay más. Vale. ¿Qué nos dice aquí? A ver. Le han quitado la batería. Vale. Esto ya me acuerdo que lo vimos anteriormente. A ver, ahí hay una caja de herramientas. Parece que lo están reparando. No puedo conducir. Qué gacho. Vale. Otro zombie por aquí. ¿Te levantas? No. Pero hay otro más. Este. ¿Te levantas? Sí. Pues ya no. ¿Ya está? Correcto. Muy bien. Vamos a ver. Vale. Hemos usado el ascensor para venir desde abajo. Uf, pues ahora tenemos que explorar mucho por aquí con Chris. Bueno, lo primero voy a recargar la munición. Eso es. A ver si por aquí han repuesto objetos o algo. Nada por ahí. Aquí me falta la batería, que todavía no la tengo. Vale. Pero conseguiré más adelante. Y está bloqueada esta puerta, con lo cual solo puedo tirar por una ruta, que es por esta puerta. Y aquí fue donde con Claire combatimos por primera vez al gusano de arena gigante ese. Vale, estoy en donde el tanque. Me pregunto por qué está aquí. Dice. A ver. ¿Esto qué me dice? La puerta ha sido soldada. No puedo abrirla. Anda. Ahí tampoco te puedes subir. Y si disparo aquí no creo que haga nada. Pero fijaros, esta de aquí sí está rota. A ver. No hago nada tampoco. Pues necesito encontrar una batería para el elevador ese. ¿Y dónde puedo encontrar yo una batería? No sé si en el tanque este habrá alguna. A ver. Hay un botón en el panel. Pulsa el botón. Vale, el tanque se ha movido lo suficiente, sí. Mira, y hay munición de pistola además. No sé si hay algo más. No. El tanque se ha movido lo suficiente para dejarme al descubierto un elevador. Vamos a bajar por él. En la escena en la que vimos que Alfred salía detrás de nosotros con el avión, ¿os acordáis? Ya vimos que pulsaba ese botón él. Vale, ¿dónde estoy? Estoy en el bajo, pero en otra parte. ¿Esto qué es? Una boca de incendio. Desde aquí no puedo abrirla. Una boca alcantarilla, perdón. Vale. Pues aquí no puedo hacer nada de momento. Mira, esto es... una hierba verde. Me la llevo. Y esta es una azul. Me la voy a llevar también. La voy a combinar. Eso es. ¿Y esto otro qué es? ¿Esto qué demonios es? Cartuchos de escopeta. ¡Qué bien!
Vale, genial. Ya voy lleno el inventario. No voy a poder coger nada. ¿A qué es esto la batería? A ver. ¡Ja! ¡Qué cachondo, tío! Pues no me queda otra que gastar esto. Me lo puedo permitir, voy muy bien de armas. Venga, me llevo la batería. Vamos a ver si cuadra con lo que hemos visto anteriormente. Comprobar. Una batería de gran capacidad. Se usa para utilizar una máquina grande. Pues eso es lo que me dice. A ver. Un relieve con la forma de la placa del águila. Hay un hueco en el lugar en el que estaba la alabarda. Vale, necesito encontrar... ¡Ahí va! ¡Qué sorpresa! Bueno, pues vamos a probar nuestras nenas. Bueno, pero bueno, ¿cuántos tiros he quedado a ti? Hay más, ¿no? Vale, pero no me he envenenado, que es lo que yo quería, que no me he envenenado. Bueno, hay otra ahí, ¿no? Vamos a entrar aquí primero a ver qué vemos. No vendría nada mal que fuera una habitación con baúl. ¡Oh! Por no dar la vuelta hasta el otro lado. ¡Anda, mira, macho! ¡Mierda! He gastado una cura a lo tonto, tío. Bueno, vamos a organizarnos, a ver. Vamos a organizarnos. Bueno, mira, esto... ¿dónde está? Lo voy a dejar por aquí mismo. La munición de escopeta, como todavía no tengo la escopeta... Ahí. La batería me la llevo, la cura también me la llevo. Ya está. A ver qué más cositas hay por aquí. Pues mira, aquí más para guardar. Cinta de tinta. No sé para qué cojo tantas y... Ya no voy a usar 30 guardados, ni mucho menos. A ver... Hierba verde. Vale. Ya estoy lleno otra vez. Tengo que controlar muy bien lo que hago con Chris. ¿Qué voy a dejar? Pues esto. El inventario aquí está muy limitado, ¿eh? Vale. Tengo dos huecos. Mira, hay munición de escopeta y más munición de pistola, pero... A ver... Ahora de pistola, que me llevo. Cartucho, escopeta. Necesito encontrar la escopeta. Eso es lo que necesito. ¿Abrir el cajón? Sí. ¿Qué cajón abrir? Venga, vamos por orden, el azul. Vale. Vale, espera. A ver el rojo. Genial, que están todos vacíos. Verde. Vale. MR será morado, no sé. No se abrirá. Ah, esto va a haber que combinar algo. A ver. ¿Qué dice? A ver, ¿qué me ha dicho ahí? No. No. Sí, vamos a abrir el morado. No se abrirá. Vale. Abrimos verde. Luego azul. Luego rojo. A ver, no, es que no me acuerdo cómo era esto. Y por último morado. No sabría. Vale, eso tiene una combinación, está claro, ¿eh? Bueno, ya lo miraremos más a fondo. A ver qué más cosas hay por aquí. Bueno, ahí hay hierba azul, que me viene muy bien. Por si me envenena. Ácido. Muy bien. Aquí no hay nada más. A ver. Nada por ahí. Hay unas notas aquí encima. Voy a leerlas porque a lo mejor es una clave. Pues no, no me reconoce. Una vieja nada más quiere escribir. Pues tengo la cinta, pero no la voy a tocar. Nada por ahí, el mapa. La lava quema los bosques, fluye hacia el mar, forma la tierra. Vale, la lava quema los bosques, lava roja, fluye hacia el mar que es azul y forma la tierra que es marrón. Vale, entonces el orden es la lava quema los bosques, la lava que será roja, quema los bosques verde, fluye hacia el mar azul y forma la tierra que podría ser marrón o morado. Yo he puesto morado, pero no es. Bueno, pues vamos. La lava es roja, sí. Vamos a empezar por el rojo. La lava, el rojo. Quema los bosques, que es el verde. Vale, ahora el azul, que es el mar. Y por último el marrón,
Ahí, sí, algo se ha soltado. Pues el marrón. Vaya, 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 vaya. Bueno, vamos al baúl otra vez. Ahora con Chris, claro, es que dos objetos en el inventario, dos espacios, mejor dicho, sí que se notan, ¿eh? Bueno, la munición de la escopeta la voy a dejar con la que tenía anteriormente. Con esto suban 14 disparos. Y la de ácido también. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a llevar un lanzagranadas, porque tengo mucha munición. Y voy a dejar esto, que es que me está ocupando dos espacios. ¿Vale? Y me voy a traer el lanzagranadas. Eso es. Y ahora lo que voy a hacer es el ácido, combino, eso es, y dejo las otras. Y así gano un espacio más. El ácido para, pues, para enemigos más difíciles y el resto con la pistola, no hay más. Por aquí. Vale, así me voy. Por cierto, lo voy a llevar equipado. Vamos a llevarnos esa mujer de oro. A ver si podemos hacerle algo. ¿Otra vez tengo que hacerlo todo o...? Ah, no. Ya una vez que se desbloquea. ¿Eso qué es? Coger réplica de Luger. O sea que no es una Luger como tal. Es una réplica. No me vale para nada esto. Vamos a examinarlo. Una réplica de pistola inspirada en la Luger. Tiene un adorno muy bonito. No se puede usar como arma. Ah, bueno, habrá que usarla en algún lado. ¿Os acordáis que vimos una habitación en la que se podía hacer una modificación? A lo mejor podemos utilizarla para entonces, pero bueno, de momento la voy a dejar. ¿Vale? Si voy alguna vez a esa habitación. Eso es. Venga, vamos. Tengo la batería, ese es mi objetivo. Ponerla y desbloquear el acceso al... bueno, al centro militar este. ¿Está la araña? Sí, pero no la veo. Ah, está en el techo, yo creo que puedo pasar rápido sin que se caiga, ¿no? Sí, ahí la dejo. No malgasto ni un solo cartucho de las monedas en ella, ni mucho menos. Vale, estamos aquí otra vez en el tanque. Desde aquí... ahora sí puedo colocar la batería en el ascensor y tengo acceso al piso de arriba. Vale. No, por ahí no es. Voy a dar la vuelta al jeep. Vale, vamos a colocar aquí la batería. Correcto. Mira, puedo subir. Y ya puedo subir arriba, genial. Y alcanzar los pisos superiores del centro militar este de entrenamiento. Voy a revisar, a ver si hubiera algo por aquí. Nada. Aquí hay algo, ¿esto qué es? Llave del almacén de químicos. Creo que es almacén de químicos. Hay un archivo. Informe, aleación anticorrosiva mejorada. Aunque queríamos utilizar la aleación anticorrosiva mejorada Deploy para la cápsula de almacenamiento del nuevo Bow, hemos cancelado estos planes. Nos basamos en el hecho de que, pese a su excelente resistencia a todo tipo de líquidos, incluyendo ácidos fuertes, desaparece al revestirse de una mezcla de dos productos químicos, Clement, eso sería alfa, ¿no? Y Clement, eso es sigma, vale. Debido a la naturaleza letal del Bow, debemos extremar las precauciones con el material de la cápsula de almacenamiento. Hemos decidido utilizar Deltoid para la sección laminar de la lámina del águila de color azul índigo. Información sobre Clement. El tipo alfa se utiliza para el mantenimiento de armas y no posee características sospechosas, pero el tipo sigma cambia el color azul a determinadas temperaturas. Es una rara coincidencia que la temperatura sea exactamente la misma que la fecha de inauguración de este centro de entrenamiento. Basándonos en el análisis del tipo sigma, creemos que Clement posee otras características. A medida que se vaya conociendo más datos, se irá actualizando este archivo. Bueno, esto lo vamos a guardar porque más adelante nos tocará consultarlo. Vamos a seguir explorando por aquí a ver qué vemos. Vale, esto no sé si lo tendré abierto. Who is that?
The queen was feared. Alexia? No! She's already fully awake. Chris, oh little fishy, come see my hook. Chris, I'm sending some company to keep you entertained. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy! Bueno, bueno, en esa escena hemos visto que Wesker nos mandaba un regalito, como dice él, que es un nuevo tipo de bow. Me ha parecido que eran, no sé cómo se llamaban estos bichos, hunters muy, muy peligrosos, ¿eh? Muy, muy peligrosos los hunters. Acordaros que tienen un ataque, por lo menos en el primer Resident Evil, que saltaban y te cortaban la cabeza de un corte, ¿eh? Corte limpio, además. Vale. Vale. Pues esta puerta de enfrente, no puedo hacer otra cosa. Atento, porque me parece que a partir de ahora había hunters por los pasillos, ¿eh? Así que, mira, he hecho muy bien en equiparme el lanzagranadas, porque para los hunters, a mí me gusta darles lanzagranadas. Vale, vale. Genial. Vale. Ese emblema necesito conseguirlo. A ver. Bueno, es que tengo que tarde o temprano tengo que explorar. Ahí me dice que está todo cerrado, ¿no? Pero allí en la habitación del baúl a lo mejor hay algo interesante. Vaya, no, mejor ove, no gastes. Atrás, Olfo. Vale. Ya está, este no se levanta más. Bueno, si me quedo sin munición de pistola, tengo una ametralladora y un fusil. Por aquí no puedo pasar. Ah, sí, sí, bueno, sí. Vale. Vale, ese, hacer puñetas. He debido explotar algún barril que había por ahí. Bueno, ¿tú qué pasa contigo, macho? Eso es, puñetas. Vale. A ver. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Vale, estoy en la habitación esta donde... ¿Os acordáis? Que había una... Mira, y aquí munición de ballesta. Genial, genial. Y ahí brilla algo que es... Hay una mochila lateral. Bien, bien, bien. Dos objetos más. Genial. Mucho mejor ahora. Ya podemos llevar 8 objetos. 8 no, 8 antes, 10 ahora. Vale, ahí no puedo hacer nada más. Efectivamente. Esta llave, a ver. Una llave de metal. La etiqueta pone almacén químico. Bueno, ya tendremos tiempo de ver el almacén químico. A ver. Aquí no había nada. ¿Qué estás mirando ahí, Chris? Imagino que será el cadáver del zombie. Hay una mancha de sangre. Parece que los experimentos biológicos se hicieron aquí. Por ahí no voy a poder pasar. Bueno, y eso ni siquiera lo han introducido. Vale. Pues... por aquí. Almacén químico. Ese es mi objetivo. Y conseguir el emblema del águila con la gabarda. A ver. El tirador de la puerta no está. No puedo abrirla. Genial. A ver. Por aquí no puedo pasar. Vaya. Si me acerco, seguramente me quemaré. Así que aquí lo único que podemos hacer es dar media vuelta. Volvamos. Y voy a volver por donde se cayó el emblema azul. Ese. El emblema del águila con la alabarda. Vamos. Todo. Demos la vuelta. A ver, voy
a salir. Aquí. Abajo, abajo. Voy a bajar por aquí. A ver si puedo. No. La placa de vela ha caído en la alcantarilla. Parece que debajo hay un pasaje. Vale, pues no puedo pasar, ¿no? Pues parece que no puedo pasar. A ver. Aquí hay un relieve. Parece que es muy antiguo. Totalmente arruinado. ¿Qué ha dicho? No, totalmente derruido. Vale, pero no puedo pasar. Al faltar el trozo de suelo. Espérate, a ver si es que no he mirado bien. Vamos a revisarlo. Hombre, tengo ahí el ascensor. Pero, a ver, quiero asegurarme. Por ahí no me deja pasar. Por aquí tampoco. Sí o sí tengo que ir al ascensor. Bueno, vamos al ascensor. Por aquí. Vale. El ascensor, aquí. Estás en el segundo piso. ¿A qué piso quieres ir? Al 1. Aunque creo que directamente la placa ha caído al bajo. ¿Marzambis? ¡Ey! Y hay uno aquí. ¡Qué rabia me da esto, tío! Cambia la cámara y te comes el zombie. Y aquí otro, ¿ves? Qué puñetera en la cámara, tío. Y qué mal colocados adrede están ahí estos zombies. Sin vergüenzas. Oye, ojo lo que aguantan, ¿eh? ¿Quieres hacer puñetas, hombre? ¿Ese todavía no ha caído? Sí. Vale. Esta puerta estaba... Vale, hay algo al otro lado. Sí, había un... ¿Qué es lo que había? Una especie de barril o un baúl o algo así que lo bloqueaba. Bueno, aquí puedo entrar, ¿no? Creo. Vamos a ver. Esta era la habitación donde estaba el... donde pusimos el cuadro, ¿verdad? Sí, que estaba la maqueta. Vale. Es un diorama inspirado en esta instalación. Falta el tanque, ¿vale? Hay un hueco para encajar algo, falta el tanque. Vale, eso no se me ha olvidado. Ahí no hay nada. Vale. Vale, y esto está. Aquí no hay que hacer nada de monte. Así que tenemos que bajar abajo, sí o sí. ¿Cómo voy de munición? Vale. Me están dando un montón de flechas de ballesta y no tengo ballesta. O sea que genial. Estás en el primer piso. ¿A qué piso quieres ir? Pues abajo. Voy a mirar aquí, por si hay casualidad, un relieve de una cara misteriosa. No, no tiene munición extra. A ver. Que tengo para explorar todo esto. Mira, ahí tengo además una habitación para guardar. A ver, voy a entrar, a ver, por ver lo que hay aquí, a ver. Esta fue la habitación esa que abrimos, que había zombies, recuerdo. Pasamos con Steve por aquí, además. Vale, había zombies y de hecho ahora hay zombies. Y no me va a dejar bajar, ¿no? Vale. Bueno, eso habrá que cerrarlo de alguna manera. O sea, que ahora mismo solo puedo continuar por ahí. Por aquí. A ver, mira. Aquí me están dando cosita. Uy, qué de cosita me están dando, mira. Cinta de tinta. Eso es.
Llamas. Y ahí hay algo. A ver qué es. Oye. Escopeta. Bien. Escopeta. Vaya. Bueno. Aquí munición de la pistola. Tengo que organizarme el inventario. Vale, no sé muy bien dónde estoy. A ver qué ponía ahí. No pone nada, no deja mirar. A ver. Está esto muy azulado, ¿eh? No sé yo si es buena señal. Nada ahí. Nada ahí. Nada ahí. Y ahí tampoco. Vale. Ah, pero mira, aquí hay una hierba verde. Voy hasta arriba de todo, ¿eh? Voy hasta arriba de todo. Debería echarme una hierbecilla, ¿eh? A ver, ¿eso qué es? ¿No hay nada que hacer ahí? No. Nada tampoco. Esta zona con Chris, la verdad es que no lo recuerdo prácticamente, ¿eh? A ver. Parece que es un panel de control para la cápsula. Pulsar interruptor. ¡Uf! No, por si acaso. Una cápsula de gran tamaño. Me pregunto qué habrá dentro. Lo mismo hay un Tyrant. Vete a saber. Esa puerta. Ah, mira, comunica ahí. Por si acaso me voy a poner esto. Por si acaso. Y voy a darle el botoncito porque somos muy curiosos. No ha pasado nada, ¿no? Ha bajado abajo, ¿no? Yo creo. A ver. Ahí en esa cápsula tiene que haber algo. ¿Cuál era? Uno de estos tres tiene que ser, ¿no? Ha bajado y... A ver. Hay nada. Hay nada. Nada. Pues no sé muy bien. Bueno. Aquí tampoco había nada, ¿no? No mira por aquí. No me detecta nada. Bueno, pues no sé qué hemos hecho con eso, pero ya lo descubriremos. Sigamos. Espérate, a lo mejor ahora me dejan manipular aquí. Ahí hay algo que brilla. A ver si lo puedes coger, Chris. ¿Qué es? Al bajar la cápsula no puedes coger más objetos. Mierda, voy petado de todo, tío. Bueno, voy a echarme a esta. Eso. Y coges. ¿Qué demonios es? ¿Balas del rifle? ¡Ah! ¡Munición! Vale. Bueno, pues... A ver, está bajado, pero ahí no hay nada. Voy a darle otra vez, a ver si baja otra y me deja otra vez de balas. No, ya no me deja. Por aquí. ¿Dónde saldré? A ver... A ver, yo tengo una llave. Tengo una llave que decía almacén de químicos o algo así. Sí. Pero no sé cuál es el almacén de químicos. Voy a entrar aquí primero. Esto lo vi con Claire. Aquí decía algo así como warning, no sé qué. No se podía entrar, me parece. Aquí están los trajes antibacterianos. Ah, mira, ahora sí puedo. Vale. Vamos a ver. Uy, qué mal me huele esto, chavales. Esto huele mal, ¿eh? Mira, pero es que hay munición de pistola. A ver, munición de pistola es la munición de pistola. Vale, genial. ¿Esto qué es? El almacén de químicos está cerrado, vale. Sí, úsala. No volverás a necesitar esta llave. ¿Desechas? Sí. A ver qué demonios es eso. ¿Regular la temperatura? Sí. Vale. No sé cuál era la temperatura para regular. Así que... Sí. Déjame así. Vale. No ha ocurrido nada. Vale. Aquí estoy viendo que hay una hierba roja.
Vale. Me dice... Me dijo en el... Vale, sí. ¿Dónde está? Archivo. Vamos a ver. Manual de juego, TG1, manual de usuario, memorando el número de pase, nuevo maestro, informe de la acción, deploy. Decía algo, nos basamos con el hecho de que a pesar de su excelente resistencia, no sé qué, aquí dijo algo que era una fecha. A ver. Vale, es. Determinadas temperaturas. Es una rara coincidencia que la temperatura sea exactamente la misma que la fecha de inauguración de este centro de entrenamiento. ¿Cuál era la fecha de inauguración del centro de entrenamiento? Eso seguramente en algún archivo lo tenga. Carta del mayordomo. No. No es aquí. Diario del prisionero. 13 de mayo. La fecha del... de inauguración del centro de entrenamiento. 21 de mayo. Aquí no veo nada. No. Bueno. A ver, voy a revisar. Anatomista, el secretario. A ver. Este es el que se cabreaba con el Alfred, ¿no? Vale. Bueno. Recorte de periódico. A ver si va a ser esto. No. Esto era lo de Alessia. Mensaje. Nada. Informe de Hank. Aquí tampoco veo la fecha del centro de entrenamiento. Es que yo lo he visto en algún sitio, pero ahora mismo no me acuerdo. Ah, vale, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Ya sé dónde, me acabo de acordar. La maqueta del centro de entrenamiento tenía una placa con una fecha. Sí, porque aquí no va a poner nada, seguramente. Vale, 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 vale. Bueno. ¿Tengo algo para mezclar? No. Necesito pasar urgente por un baúl. A ver, ¿aquí hay algo? Nada. Bueno, pues venga, vámonos. Espérate, que me quede por mirar una cosa. Aquí. Nada, ¿no? En la maqueta estaba. Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer, amigos? Le voy a hacer un pequeño, pero un muy pequeño corte al vídeo. En este punto veo que está todo tranquilo, ¿no? Sí. Mira, ahí brilla algo. Espérate, a ver, ¿qué es esto? Un tirador de la puerta. Ah, había una puerta para usar el tirador. Bueno, ya viene lanzado como un loco, ¿eh? Ahora, ¿viene otro más? Perfecto, el ácido les encanta a estos bichos. Si les doy muy, muy de cerca, con un impacto me los cargo, ¿eh? Cuidadito con los hunters. Mucho cuidadito, ¿eh? A ver. Bueno, parece que por aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? Ahí arriba había el explosivo, vale. Panel de control para la plataforma giratoria. Hay una cerradura que no tengo la llave, con lo cual no puedo hacer nada. El interruptor está roto. Muy bien. Bueno, ahí tengo que volver, ¿vale? Eso está más que claro. Una centralita sellada herméticamente.
Mucho cuidado con esa especie de robots chivatos, yo lo llamo los chivatos, que lo que hacen es, si nos detectan, llaman a un hunter que nos va a atacar instantáneamente. Así que mucho cuidado con ellos, ¿eh? Bueno, de momento parece que aquí está todo tranquilo, ¿no? No hay ninguno de esos, ¿no? Iba a hacerle un corte al vídeo y tal, pero como hemos conseguido el tirador de la puerta, pues al final no se lo voy a hacer. Vale. Y aquí salimos. Tengo que coger el ascensor, me parece que era. Vale. Aquí tengo que poner otra vez la escopeta. Vale. Una habitación de guardado urgente. Ahí no puedo continuar. Vamos por aquí. Me voy a llevar equipado el lanzagranadas. Porque no me fío en un cacho de los hunters. Puñeteros hunters. Sótano, ¿no? Al primero. Cuidado. Un robot de esos chivatos. Vale, lo que yo no sé es si con la pistola a lo mejor puedo cargármelo. No, no me apunta. Y voy a disparar a lo tonto. Si disparo doy la alarma. No. A ver. Vale, ahora. Vale, si los evitamos, que nos detecte el rayo, pues evitamos que aparezca un hunter y nos la líe, ¿vale? Bueno, que no la lía, pues no la pueda liar. Vamos a ver la placa de esto. Es la fecha conmemorativa. Hay algo escrito en ella. Dedicado a la conclusión de la instalación de entrenamiento. 8 de diciembre. Alfred Ashford. 8 del 12. ¿Vale? Esa es la contraseña. Vale. La contraseña. La temperatura a la que tenemos que poner el líquido. Voy a apuntarlo. 8-12. Vale. Veo que aquí no me detecta. ¡Vaya! Digo, veo que aquí no me detecta. Sí, sí, claro. Viene, ¿no? Va bajando. Que viene, que viene. Bueno, vamos a ver qué pasa si entro y salgo. El truquito que tengo yo de... A ver dónde me coloca el hunter ahora. Tengo equipado el... ¿La pistola? No. Esto ocurre. Eso es. Vamos a ver. ¿Dónde me has colocado el hunter? Vamos a dejar que se acerque. Eso es. ¿Se levanta? Sí. Vale. Va a haber que darles casi... ¿Solo hay uno? Sí. Va a haber que darles casi que dos impactos, ¿eh? Vale. Aquí me dijo que no podía hacer nada. Correcto. Así que tenemos que subir. No vendrá mal tampoco hacer una ronda de eliminación de los hunters y despejamos un poco esto, ¿eh? Lo que sí me vendría muy bien para los hunters, por ejemplo, es la ballesta con la munición explosiva, tío. Vale, y este ahora aparece aquí de la nada. A ver si no me coge porque lo tengo encima ya. Joder. Venga. Casi prefiero que me haga eso porque, total, así me lo quito de un plumazo. Vale. Venga, desde aquí. ¿Ya? Vale. Tranquilito, tranquilito. Vale. ¿Dónde estaba la puerta? La puerta que le faltaba al tirador. Era en la zona de... Es que tengo que dar una vuelta del copón, Tengo que dar una vuelta al copón. Y por aquí además no es... Porque... A ver si abro esta... Espérate, pues claro, puedo salir al balcón y bajar abajo por el ascensor. Sí. Bájale, va.
Lo que pasa es que una vez que esté arriba ya no puedo bajar por aquí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Venga, baja, Chris. Baja, nos has tenido. Vale. Salgo aquí. Vale. Y me voy a meter por el... esa especie de elevador. Donde estaba la araña, ¿os acordáis? La parte de atrás es... sí, por aquí. No da vuelta más, tonta he dado. Por aquí. Vale. Bueno, luego daré la vuelta para ir a la habitación que no tiene el pomo. Aquí está la araña. A ver si puedo pasar rápidamente sin que me trinque. Vale, sí. Fácil de evitar. Voy a tener que acabar con ella tarde o temprano, pero bueno. Bueno, aquí está la habitación de guardado y aquí vamos a despedir el capítulo. El próximo día ya despacho a la araña, si eso. Voy a organizarme un poco el inventario. A ver, ¿cómo me organizo esto? Pues esto me lo organizo con flecha de ballesta afuera. Flechas de ballesta, ¿dónde las he dejado? Esas son las explosivas. Ahí. Vale, la cinta de guardar toda junta. Vale. El pomo de la puerta... vale, lo voy a dejar en el inventario. Esto imagino que será para eso de el rifle de asalto. Vale. Y... lo voy a guardar de momento. De momento lo guardo, sí. Ya utilizaré eso más adelante. Así que esto... lo voy a guardar... mira, esta como no la voy a utilizar, la puedo dejar aquí arriba, que no moleste al lado del cuchillo. Ahí. Y esa... y el cuchillo, ahí, lo que no utilizo arriba. Vale, y esto lo voy a mezclar porque por aquí había dejado yo también llamas, con estas son 8. Vale. Muy bien, pues así me voy. Voy a coger para guardar y despido el capítulo. Bueno, pues nada más, amigos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Aquí lo vamos a dejar. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos.